Buenas comandantes, bienvenidos a nuestro repaso semanal. Vamos a ver. Ya nos ha puesto Tito Wargaming del 28 de marzo al 3 de abril. Es la última semana que tenemos el QZ, el tanque del mes, el alpine. Tenemos un nuevo contrato mercenario, el Hammer, tanque mediano, tier 7, si no me equivoco, así 7. Igual lo hacemos, el contrato por hacer algo. Ya sabéis lo que opino yo de esto. Si están los tier 9 y 10, que son los que merecen la pena hacer eso. Y si no tenéis nada entre manos, pues mira, os lo ponéis. Y si sale, sale. Y si no, pues la próxima será. Ajustes del árbol tecnológico premium del 28 de marzo al 11 de abril. Ya sabéis, estos son el árbol tecnológico, lo están desmantelando. Y se pueden comprar los tanques antes de que lo quiten. 30% de descuento. El Robericántropo, el Sherman, me cuarto mejorado. Nada, nada. Ahí sextón. Había leído aquí. Cristal, me quedo pilláis en Reino Unido, Snacker Cromwell. Este está interesante. Puede estar interesante. Puede estar interesante. No, no. No. Este lo miraré ahora, va a estar seguro de cuál es. A los tiger. Y nada. Y los tigers, que los tigers ya sabemos todos cómo son. No hace falta abrirlo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, esto ya lo he explicado ahora yo. Eh, es por el tema de que están desmantelándolo, que ya no se pueden adquirir, lo van a ir sacando como antiguamente, solo los que salgan en se puedan comprar y ya está. Ya muy viendo por aquí este, el Snack Evite. Esto ya me lo habéis visto, esto está en el garaje, esto... Ya de por sí corre como una mala bestia, pero si le metéis la tracción, el motor, la gasolina, va a 90 y pico. Y si os sale un campo abierto, es muy divertido. Si sale ciudad, pues vamos a mamarla. En un 30% de descuento. Uno... 2800, por ahí debe de quedarse. El Banshee Comet. Y el 7. Va muy bien. Es un medio, pero. Es para ir entre ligero y medio. Está ahí, ahí la cosa. Son tiras pipillas los dos. Pero recargan muy rápido. Son prácticamente como llevar un autocargador. Tanto en el otro como en este. La vigencia de fuego 15,38 rondas por minuto. Con no parar. Tiempo de recarga 3,9 segundos. A poquito que le ponga ahí algo. En 3 segundos está recargado. Vamos, de, de hecho, ya así. Recarga más rápido que muchos tanques entre tiro y tiro. El Jackal. No hay gran cosa, a mí me gusta. A cuántos queríamos? Tiempo de, de segundo. Cuatro tiros por clic Dos segundos intra clip Y 11,5 segundos de tiempo de recarga. Para que hagáis una idea. El Banshee es como si fuera un autocargado pero sin tener que recargar y este nada es el que yo pensaba así que nada pues os lo he dicho los que me, me gustan a mí más no quiere decir que sean los mejores y el y los tigers los tigers es una apuesta segura Pues seguimos, retos y eventos, dominio del tanque, del 28 de marzo al 11 de abril. Hay alguna clase de tanque en la que destaques particularmente, ahora es tu momento de mostrar tu habilidad y ganar recompensas por ella, incluso emblema de dominio raro, una medalla para la clase que elijas dominar. A ver qué mierda es esto. Desafío de dominio tanque: eres un haz del tanque. Ganar insignia maestría para ganar puntos. Cuanto más puntos consigas, más recompensa recibirá. No dominar una habilidad es super recompensa, pero que no deberías disfrutar de alguna ventaja adicional en tu camino. Bla, bla, bla. Así es como funciona el desafío: primero dirígete a la pestaña de desafíos en el juego. Allí podrás seleccionar la clase de tanque en la que deseas demostrar tu dominio. Tanques ligeros, medianos, pesados caza, tanque o artillería. Elige cuidadosamente. Puede elegir solo una clase y no puede cambiar después de hacer su selección. Inicial. Además no podrás conseguir insignias de dominio de artillería en el modo Guerra Fría. Después de eso, gana la mayor cantidad de experiencia de vehículos que puedas en batallas multijugador con tanques de esa clase para obtener insignias de maestría y al final de cada partida. Puedes ganar cuatro niveles de insignia de dominio en cada tanque. Tiene diferentes requisitos de experiencia y vehículos para su insignia. Por cada insignia de maestría que obtenga recibirá puntos de desafío de maestría en tanque. Hasta tanque 5 puntos, dominio clase 1 3 puntos, dominio clase 2 2 puntos, dominio clase 3 1 punto. Acumula estos puntos para llegar a la cima y obtener todas las recompensas del desafío, incluida la medalla de maestría de tanque en los emblemas excluidos para su clase: tanques ligeros, tanques medianos, tanques pesados y maestría destructor de tanques. El maestro artillero. Voy a poner un dildo o algo así aquí. Maestría 1, gana 5 puntos, 100.000 de plata, maestría 2, gana 10 puntos, 15 mejorado, maestría 3, 20 puntos, multiplicadores, eh, potenciadores, 5 potenciadores de experiencia de tanque por 3. Maestría 4. Mierda, 35 puntos, 55 puntos por 6. Y por ganar 100 puntos, vales de emblema de maestría clase seleccionada. 4. Bueno, el viajeremos cazacarros pesados y lo, y lo que salga. Pues para recompensas esta no, no me voy a poner yo muy loco a hacer nada, la verdad. No voy a dejar de jugar con un ligero con un medio si me apetece. O por estas recompensas, la verdad. Ni me voy a pasar el 28 de marzo al 11 de abril jugando única y exclusivamente con pesado o cazacarro para conseguir un emblema. No, lo tengo más que claro cristalino. Le pueden dar por el culo a esto con una caña abierta. Mad Madness, más oferta de fin de semana, 31 de marzo al 4 de abril. Este sábado 1 de abril, Día de los Inocentes. Cuando abundan las bromas y hasta el campo de batalla se pone patas arriba. De hecho, es posible que veas algunas sorpresas en la rotación de mapas este fin de semana, a partir del viernes 31 de marzo. Y para no estropear demasiado, pero también habrá rebajas en el T26E5. No hay broma. es pues una que haga acá de tanque. Tanque pesado, tier 8. Penetración 230, 259, 240. Yo no lo compraría, pero mira, yo os lo dejo aquí. Aquí están las cosas ya que cada uno sepa lo que tenga que hacer. Yo no lo compraría, la verdad. Más información llegará más adelante esta semana. Mantenga a sus ojos en la página de noticias. O sea, van a hacer algo, ¿No? quieren hacer algo, no tienen ni puta idea de lo que van a hacer, así que cuando se me ocurra algo, pues ya lo pongo. Y ventas especiales. Lote del Día de los Inocentes. Seguro que bromeas. Del 28 de marzo al 4 de abril. Pues tenemos el. Madre mía. Pues tú te gastas 2.000 de oro. Y te dan, pues mira. Dos mierdas de comandante. Y 22 mierdas de emblema. No lo toqué decir, ¿no? No lo compré. El tanque del mes, que ya termina. Esta es la última semana que está. A ver cuál es el próximo. La verdad es que no tengo ni idea. Y ventas semanales. Esto ya es lo típico. Por los 350 ahora los, los potenciadores. Es que no lo, yo no lo recomiendo. El Sherman Fireflight Bollymaker de nivel 6. Va muy fino. Destructor de tanque AT-15A de nivel 7 británico. Esto es un T Premium. Yo lo tengo. Antes iba muy bien, a pesar de ser una AT. Pero ya hace años que no va. O sea, que no va ni para adelante ni para atrás. Es una AT, como podéis ver. La estética es muy del tortugo, pero con un cañón de tirapipa de muy poquito daño. 150. Hay que cargar toda la munición premium. Toda es toda. Tiene más making limitado, solo juega hasta tier 8. 25 km por hora, cuesta abajo. disparas muy rápido, como veis, 13,95 rondas por minuto de fábrica. Es lo que digo, es un autocargador, no para, pom, pom, pom. El problema que tiene este tanque, que este tanque se basaba en darle para adelante y no parar de moverte, ir hacia adelante y disparando sin parar. Para que no darle mucho tiempo al que tenías delante de que se parara a apuntarte y tal. Si no, si te paras y te apunta cuando me hayas apuntado, hayas cerrado, me hayas disparado y te quieras quitar, te has comido 7 tiros. De 150, pero 7. Ahora lo que pasa es que, como ya lo habéis visto a lo largo de en estos tiempos, ha habido una segunda, un segundo reequilibrio de tanques. Los tanques perforan mucho, mucho más que cuando estaba este tanque en venta. Que este tanque se podía comprar. Me acuerdo que podías comprarlo en el árbol tecnológico inglés. Estaba para comprarlo. Entonces te tenían que apuntar muy fino a los sitios para penetrarte. Ahora como había ese desequilibrio y los tanques perforan muchísimo más, la mayoría de ellos ya no tienen ni que cargar premium. Pero es que ya si cargan premium es en autoapuntado, o sea, autoapuntado asomo. Te disparo y me meto para atrás. Esos tiros antes eran rebotes todos. Ahora esos tiros son penetraciones todas. Yo si queréis lo sacamos para que lo veáis. Pero no comparo esto. Y si tenéis alguna duda de... Tendrá razón un 1. Siempre os podéis ir a la rama de los ingleses y haceros un AT. Uno que no sea el tier 5. Que el tier 5 es muy bueno. Pero podéis elegir el 6, el 7, el 8, el 9. Y me lo contáis. Y el 9 es el tortugo que hay medio, se salva de la quema. Una vez que está desarrollado, se salva de la quema. Así que, ustedes veréis. Y el Buceta 166, tanque pesado de la Alianza Oriental del área de la, la posguerra. Ya sabéis que no juega Guerra Fría, así que ni perra. ¿Qué es lo que tenemos aquí en recordatorio? El Machi, que se termina el 3 de julio. Región 59 de Patton. Bah, ni Funify. Ni lo, lo hice, creo, hace poco. Y el Lombón. Y el que os he dicho antes, el Jams, que, que entra ahora. Y lo de resoluciones. Que dentro de poco ya empezará a contar. Por, bueno, a partir de mañana creo que ya empieza a contar para el siguiente mes. Para la siguiente recompensa. Y eso es todo, como veis. Es casita. Es normal que venga casita la cosa. Ya falta poco para que empiece la siguiente temporada. Estamos ya finiquitando esta. Así que es normal que haya poco. Y la verdad que se podía estirar un poquito con, con las recompensas del, de la maestría. Del ¿no? desafío este de maestría. Porque son unas recompensas que no te motivan a decir no. Voy a estar jugando a piñón con tal. Sí, alguna estará y si sale algo pues sale Y si no pues creen por culo no, es un, no hay recompensas que te motiven demasiado Pues nada Pues no nos enrollamos más Que llevamos ya más de 15 minutos de vídeo Así que lo dejamos aquí Ya sabéis que estaremos en directo en Twitch Y nos vemos, hasta la próxima